Hola mis amores bellos, bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Qué rico que otra vez me estén acompañando en mi casita. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ustedes me han estado pidiendo, como siempre, y es la cartera, el tag de la cartera. ¿Qué hay dentro de mi cartera? ¿Qué desastres tengo en mi cartera? Yo me acuerdo que desde que soy chiquitica, siempre le preguntaba a mi mamá: mamá, ¿por qué tienes tantas carteras y por qué siempre te estresas por tener una diferente? Y hoy les muestro mi cartera favorita, que pesa como 10 kilos. Podría hacer ejercicio con ella, incluso. Tengo de todo y se los quiero compartir a todos ustedes. A ver si tienen lo mismo que yo o de pronto si yo soy un poco exagerada y meto demasiadas cosas. Cada vez que mi esposo trata de ayudarme con la cartera, siempre es como: ¿pero tú qué cargas ahí? O sea, y yo, vamos a empezar. Bueno, empecemos. Primer elemento, mi celular, que amo con toda mi alma. Obviamente siempre trato de guardarlo en la cartera porque a veces soy un poquito descuidada y puede que se me pierda o me lo quite, no tengo ni idea. Este forro me encanta, es de la marca de una de mis blogueras favoritas, una italiana llamada Chiara Ferragni. La amo, la adoro. Compré este forro, pero ya está, se me está dañando porque lo uso demasiado. Bueno, celular. ¡Ugh! ¡Mi agenda! Esta agenda me acompaña a todas partes y dice: busy is the new happy, que significa ocupado es el nuevo feliz. Acá guardo de todo. Aquí agendo todas mis citas, a donde tengo que correr para arriba y para abajo. Es lo máximo porque tiene stickers, tiene post-its, tiene recordatorios, tiene mensajes muy bonitos sobre la autoestima. Me parece muy importante. Y bueno, como pueden ver acá, este es un día normal mío. Tra, 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 tra. Ocupado, 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 ocupado. No, mentira, mentira. Hay días obviamente que me despierto y no tengo mucho que hacer, entonces le digo a mi mamá: mamá, estoy desparchada, ¿qué hacemos hoy? Bueno, la agenda, espejo, papel, gracias. A ver qué tenemos por aquí, por acá. Tenemos más forros para el celular. Me gusta tener varias opciones para el celular porque a veces me gusta cambiarlo. ¡La billetera! A mí me recomendaron que la billetera tiene que ser de color rojo. Según el Feng Shui, si es rojo, te va a llegar platica a la billetera. Ahorita no está tan llena, pero es muy bonita, la conservo muy bien. Y bueno, por acá está mi cédula, que se las muestro así rápido, que la foto es un poco rara. ¿Qué más? Por acá no tengo nada interesante, puras monedas, más que todo monedas. Monedas, monedas, billetes muy pocos. Bueno, la billetera. Siguiente elemento, por acá tengo mi kit de maquillaje. Vamos a ver qué tengo porque a veces me descuido y no sé qué tengo realmente. Acá tengo elementos muy importantes para las niñas como el brillo, la crema, un perfumito, una muestra que me dieron, otro brillo, acá está el perfumito y listo. Importante el maquillaje, niñas. Yo lo llevo para todas partes. En verdad, esto es un chiquero. Tengo todo patas arriba por acá. El desodorante, mi arma secreta para un día muy agitado. El desodorante. A mí me gusta tener el desodorante porque todo puede pasar. Y en un día de mucho corre-corre, un día chocolate sol, todo puede pasar. Mis chicles. Los chicles. Tengo una obsesión con los chicles. Me encanta todo el tiempo estar mascando chicle. Yo ya les había contado en un video antes que le tengo fobia al mal aliento. Entonces, si alguien me está hablando o alguien huele medio feo, yo soy... Coge, mi amor. Háblame. Todo lo que tú quieras. Tranquilo. Chicle, chicle para todo el mundo y para mí también. Amo los chicles, obsesionada. Bueno, estas ustedes ya las conocían. Me las llevo a todas partes porque qué tal uno llegar al trabajo un día que uno esté de pronto con ojeritas, que uno tenga un cara de loco. Pues bueno, las tengo en la cartera. Y creo que estas no son las únicas que tengo por acá. Creo que tengo otras. La cartera se ve pequeña, pero me cabe de todo. ¡Ja! Acá tengo las otras. Es importante tener en tu cartera gafas. El día que no quieres ver a nadie, el día que de pronto te trasnochaste, el día que de pronto tuviste una fiesta muy especial y no quieres que nadie te vea la cara, las gafas. ¡Las gafas! ¡Yay! ¡Bom, bom, boom! Amo el bom, bom, boom. Soy adicta al bom, bom, boom. Cada vez que tengo un antojo de dulce, bom, bom, boom. El cargador, por supuesto, niñas, el cargador. Nosotras que somos adictas al celular, se nos descarga en 2 minutos y medio. Entonces, lo cargo para arriba y para abajo, porque uno nunca sabe. ¿Cómo nos vamos a quedar sin pila? ¡Por Dios! Recibos, más recibos, tiquete aéreo, desastres. Por acá una tarjeta de alguien. ¡Ja! Mi libreta. Esta libreta me encanta porque es donde puedo anotar cosas rápidamente. Entonces, mercado.
súper juicioso. Que falta la zanahoria, que falta la izquierda, que me falta llamar a la izquierda. Acá todo lo anoto, me encanta. Y es chiquita, es perfecta para la cartera. Ah, bueno, el esfero. ¡Ey, el splash! Amo oler rico todo el tiempo. Acuérdense que yo tengo un trauma con los olores, una obsesión por oler rico, que todo huela bien. Cuando siento un mal olor, yo me puedo enloquecer. Tengo un severo problema con los malos olores. Por eso, desodorante, splash y chicles siempre van a encontrar en mi cartera. Otro recibo. Cauchos. Muchos cauchos. Uno nunca sabe cuándo se tiene que coger el pelo. Cauchos. Con los cauchos salieron mis llaves de mi carro. Este llaverito lo compré en Barcelona cuando me fui de paseo con mi esposo. Fuimos al Museo de Gaudí y esto fue lo que traje. Más coloretes. Más tengo por acá. Monedas. Mugre. Como raro. Oigan, les voy a decir lo que sobra acá. Hay chicles botados por toda la cartera. Se los voy a demostrar. ¿Vieron todo lo que cayó? Todos esos son chicles. Mi gran obsesión. Y ya estoy haciendo un desastre otra vez. Y siguen saliendo cosas. Y ya. Se acabó. ¡Woo! Y eso es todo lo que tengo en mi cartera. Las personas que me conocen saben que yo siempre cargo todo esto. Y yo sé que para todas las niñas también todos estos elementos son súper importantes. Y quiero que me cuenten ustedes qué llevan en su cartera. ¿Son igual de exagerados a mí o cargan cositas un poco más ligeras? Quiero que me lo comenten aquí abajito, que me pongan sus likes. Y bueno, los adoro con todo mi corazón. No saben lo feliz que estoy de siempre poder compartir con todos ustedes. Ustedes son mi razón de vivir. Los adoro con todo mi corazón. Los adoro con todo mi corazón. Los amo, los amo, los amo.